Autoridades de la Ciudad de México activaron alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías. Mi compañero Rabcar Cruz nos tiene el reporte. Rabcar, te saludo con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Santos? Muy buenas tardes. Como lo comentas, pues va a continuar el frío en la zona sur y poniente de la Ciudad de México. Hay que estar prevenidos, no guardar aún la chamarra, los guantes, la bufanda, pues para evitar pues las enfermedades respiratorias. Tener en cuenta que pues a partir de mañana temprano, las primeras horas, el mercurio va a descender entre 4 y 6 centígrados durante el amanecer, por lo cual, bueno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta amarilla para 6 alcaldías, como lo es a la alcaldía Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, por lo cual pues hay que estar pendientes de esta situación, estar bien abrigados y evitar también prender pues en los anafres, en lugares encerrados, para evitar intoxicación, estar atentos y tomar mucho líquido también para contrarrestar pues el frío que se va a estar sintiendo por la madrugada. Y hay que tener en cuenta que precisamente en las zonas altas de la Ciudad de México, Santos, pues donde se va a resentir más este descenso de esta temperatura. Por lo pronto, el reporte que tenemos, estaremos al pendiente de esta situación. Así es que abrigarse, Rabcar. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Solamente buenas tardes. Gracias.